del río y del deporte. Son resistentes, prácticos y fáciles de transportar. Hoy en Ser Social te mostramos cómo se hacen los kayaks desarmables. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo. Estamos con Leo Arauz, el creador de K1 Kayaks. Nos recibe en su taller, nos va a mostrar todo el proceso productivo de un kayak que es distinto a lo que solemos ver convencionalmente en el río porque son desarmables. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo te va? Bienvenida. Bueno, gracias. Es la segunda vez ya que vinimos. Mostramos también en otra oportunidad mediterráneas, las velas mediterráneas de sombra. Y en este caso, bueno, sabemos que vos sos un bicho de río, podríamos decir. Sí, tal cual. En esta oportunidad vamos a conocer un poquito la cocina de lo que es K1 Kayak Desarmable. El primer y único kayak desarmable del país. Del país, que es una idea que nació hace ya un tiempo, le fuiste dando forma, hoy hasta estás exportando, ¿no? Sí, hace ya más de 6 años que estamos en el mercado y bueno, pasito a pasito se fue encadenando el crecimiento con muchísimo esfuerzo y remándola, ni más ni menos, que bueno, hoy nos permitió poder realizar una exportación de manera formal a través de distintas políticas, ya sea del Estado Nacional, de la provincia y también de la Municipalidad de Rosario. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Vemos que acá hay una especie de esqueleto, ¿no?, del kayak. ¿Cómo arranca todo esto? Bueno, justamente este esqueleto es la estructura interna de lo que es el kayak, ¿no? Es como si fuese un cuerpo, ¿sí? Esta es la parte dura, digamos, el hardware, que le decimos nosotros, y después está la parte textil o blanda, que vendría a ser como la piel que reviste a ese esqueleto. Hay muchos que dicen que, bueno, que navegar en este tipo de embarcaciones es como navegar adentro de un animal, ¿no? Claro. Que tiene piel, que tiene una estructura, en este caso no es ósea, pero bueno, es de aluminio, pero bueno, da como esa sensación, ¿no es cierto? Si bien consta de distintos materiales a lo que es el kayak tradicional, tiene las mismas prestaciones a la hora de la navegabilidad. Y de la seguridad también, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy livianito al ser de aluminio y esto es lo que permite también transportarlo, ¿no? Exactamente. Es básicamente el concepto como si fuese de una carpa, donde uno se lleva su casita a donde quiere estar. Bueno, uno con este producto se lleva su embarcación también a donde quiere estar. Pesa 12 kilos y entra en un bolsito de 1 metro por 30 centímetros que tranquilamente se puede poner. Te lo colgás en la espalda. En la espalda. O lo llevas tipo bolsito también, ¿no? Buenísimo. Acá, ¿qué hiciste? ¿Ensamblaste entonces los caños? ¿Los uniste? Sí. Acá lo que tenemos es una estructura que se encastra, ¿sí? Tiene todas identificaciones de colores y de cantidades, ¿sí? Y tiene todo lo que se llama encastres rápidos, ¿sí? Esto, una de las cosas que en la producción nos costó más fue hacer fácil lo difícil. Entonces, nosotros con esas piezas de encastre rápido y con las ubicaciones precisas del lugar donde va cada pieza, podemos identificar y hacer fácil la parte del armado, ¿no es cierto? Esto está todo conformado con distintos ángulos de curvatura, ¿sí? Hay una matriz para cada curva. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en esta pieza, tenemos 1, 2, 3, 4 curvas distintas. Epa. En una sola. En claro, una sola. Que no te das cuenta. Si lo mirás así, a simple vista, decís, no hay tanto. Y claro, después ves las uniones y te das cuenta de que sí. Sí, el proceso es completamente artesanal, que es lo que permite estarle bien encima del detalle del acabado final. ¿Y te costó mucho llegar a lograr la curva exacta que necesitaba cada uno de los cañitos para que funcionara? No tanto. ¿No? Estamos justamente acompañando lo que es la parte del diseño, todo con computadoras, con impresiones. Entonces, por ahí esas impresiones que son precisas y exactas, después se las voy a mostrar. Esa planimetría se extiende en la matriz y eso como que te ayuda. O sea, tenemos el aporte de la parte digital que facilita muchísimo la hora de este proceso artesanal que tenga el mínimo del margen de error. Perfecto. La Valenciana Showroom. Corrientes 276, Rosario.
vamos presentando ya todos los elementos, la materia prima que necesitamos para trabajar. ¿Y qué es todo esto que tenemos acá? Bueno, acá tenemos desplegado todos los materiales de la sección textil, que como por ahí les contaba antes, vendría a ser como la piel que reviste a esa estructura que en un rato también vamos a conocer más en detalle. Bien. Y trabajamos con distintos materiales, con distintas características para cada parte de la embarcación. Acá tenemos un material que es de neopren, que es totalmente impermeable también y muy amigable a lo que es la piel, ya que la sección que nosotros hacemos con ese material está por ahí más en contacto con el cuerpo. Con el cuerpo, ok. Exactamente. Esto es lona. Esto es lona antidesgarro con una base de PVC, que es totalmente impermeable. Es como si fuese el material de las piletas de lona, ¿no es cierto? Ah, muy bien. Nada más que en vez de estar el agua adentro, está el agua afuera. Buenísimo. Para cada parte del kayak hay una distinta densidad. La parte del casco, que es la que está por ahí más expuesta, que es la parte de abajo, tiene una densidad de material mayor a la parte de la cubierta, que si bien es el mismo material, tiene una densidad menor, que es la parte que está menos expuesta por ahí a raspones, arañazos y demás. Perfecto. Acá ya tenés un molde, ¿lo puedo levantar? Sí. Vos ya lo acomodaste, pero yo lo quiero mostrar. ¿Este molde a qué pertenece? Este es un molde de un flotador inflable que justamente, conforme a todas las exigencias de seguridad que emite Prefectura Naval Argentina, nosotros colocamos en la proa y en la popa, o sea, en la parte de adelante y en la parte de atrás, interna del kayak, para que en caso de colapso o de que se llene de agua la embarcación, no se hunda. Siga flotando, claro. Es decir, la estructura del kayak podría flotar sin esto, pero esto le da un poco más de seguridad. Siempre en caso de colapso, ¿no es cierto? O sea, un kayak navega tradicionalmente sin esto, pero cuando uno se va de travesía o cuando por ahí se expone a la naturaleza, claro, siempre es conveniente tener la seguridad resguardada. Entonces, esto junto a otros elementos también de seguridad, incluyendo, digamos, empezando por el salvavidas, va a hacer que uno no solamente disfrute más seguro, sino que también tenga más posibilidades de salir airoso de una situación crítica. El salvavidas todavía no lo fabricamos. No lo fabricamos, hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Bueno, acá, ¿cómo es? Hay que marcar y cortar, ¿no? Sí, acá vamos a marcar con esta matricería. ¿Listo? ¿Sigo el molde? Siga el molde. Acá tenemos ya las dos partes, la que cortó Leo, la que corté yo, y tenemos que lograr que se convierta en esto que vos tenés. Exactamente, como te contaba, este es un accesorio que es un flotador inflable que va adentro. ¿Este es el que va adelante? Este va adelante, es igual que al que va atrás y permite que justamente, digamos, la embarcación, en caso de estar llena de agua, inclusive siga flotando. ¿Cómo logramos unir estas dos piezas? ¿Esto está cosido? No, si justamente la máquina de coser lo que hace es, cuando pasa la aguja, perfora y como esto está lleno de aire, se escaparía el aire por ahí. Entonces, claro, trabajamos con una máquina que se llama de alta frecuencia, que es donde vamos a terminar de realizar ese accesorio ahora en un ratito. Vamos para ahí. Es una variedad de piragua cuyo uso es fundamentalmente deportivo. En su origen, era de un solo tripulante y se usaba para pescar y cazar. En la actualidad, existen diferentes modelos que se ajustan a las necesidades del palista, de competición, de travesía, de aguas bravas y de surf, entre otros. La práctica de kayak es la perfecta combinación de elementos como naturaleza, ejercicio y tranquilidad. Bueno, una vez que tenemos cortado el material, lo que venimos a hacer es a esta máquina que se acciona a través de un pedal, ¿sí? Y lo que hace es soldar el material, ¿sí? Esto trabaja con una especie de rayo de alta frecuencia que funde las moléculas de este material soldándolo, ¿sí? No le hace ningún aporte, sino que trabaja con la propia densidad del material.
Athletic Deportes. Pasión por tu juego. Queremos saber si te gusta la vida de río. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta, suelo ir, sí. Me encanta la vida de río. Sí, me encanta. Sí, la verdad que muy copado. Siempre que se puede una escapada a la isla es lo mejor que hay. Está el sol, te puedes tirar al agua al toque. ¿Te gusta estar al aire libre? Me gusta, sí. ¿Preferís ir en lancha o alguna vez te animaste a andar en kayak? No, en lancha, siempre que me cuelo con mis amigos, en lancha. ¿Y en lancha, en kayak? Kayak, lancha, tengo un kayak. Es muy lindo, salí a remar, de bronceadas, ejercicio. Cuando cumplí 15, mi primer kayak, que todavía lo tengo, lo conservo. Tenía un kayak doble. Voy cada vez que puedo, cada fin de semana, día lindo de sol, a la mañana, me escapo. Y algo que me encanta hacer, la vida de río, la verdad es muy linda. Pregunta que siempre quise hacer a alguien que anda en kayak. ¿Hay que coordinar? Y sí, sí, sí. Y el que no coordina lo querés matar. Y lo querés matar porque terminás girando en círculo. ¿Cansa? Un poco, sí, sí, cansa. ¿Sabías que existen los kayak desarmables? No, ¿cómo desarmables? Los armás para salir a navegar y los desarmás cuando lo tenés que guardar. Y te lo llevas tranquilo. Y te lo llevas tranquilo. No necesitas todo el bote. Exactamente, dentro de un box, de una caja, salís. Bueno, es novedoso y es interesante, sí. Está muy bueno, ahora que lo pienso está muy bueno porque me estoy acordando lo que debo de guardería. Un golazo, sí, totalmente, al baúl del auto siempre. Y sí, mucho más cómodo. Salís, navegás, remás y después volvés y lo guardás. Muy bueno. El que sabe remar un kayak, ¿sabe remar cualquier situación en la vida? Y qué pregunta esa, es una pregunta muy profunda. Te digo que no en todas, no es lo mismo remar el río que la vida, pero bueno. Vale, la intención es lo que vale. Vale la intención, exactamente.